preparación ya de cara al domingo, nosotros creemos estamos en un nivel 90% de infraestructura, de colocación. Estamos en este momento ya ocupando el terreno con sillas, que es lo único que falta. Por lo demás, todo está previsto. Los discursos, las personas que van a participar en el acto ya han actuado, se están preparadas, los tiempos los tenemos bastante bien organizados. Nosotros prácticamente solo estamos esperando el momento, ese apreciado, ansiado 5 de mayo, que el pueblo dominicano ha llamado tanto la atención, que prácticamente ha sido la noticia en los últimos, después de Semana Santa, aquí solamente se ha hablado de este 5 de mayo. Yo creo que la expectativa que se ha creado el pueblo, sobre todo de la participación, será lo que nos propusimos. El pasado lunes hicimos la evaluación, digamos, final, que sobrepasó con mucho, con decenas de miles, lo que nos habíamos propuesto, y ya todavía en el día de hoy lo único que nos falta es transporte, autobuses para el interior y aquí en el Gran Santo Domingo, para que la gente pueda llegar a tiempo, cómodamente. Por lo demás, todo está listo. Todo es entusiasmo, todo es compromiso. Y yo creo que ese 5 de mayo le va a decir al pueblo dominicano: ustedes van a continuar con el PLD en el gobierno para que tengamos, como lo hemos tenido hasta el momento, desarrollo en democracia, como dice el compañero Leonel Fernández. Ese día el pueblo dominicano le va a decir a sus legisladores y a la República Dominicana que se respete la Constitución, que la Constitución sea realmente el muro, la contención al ejercicio del poder en la República Dominicana. Bauta, ¿tiene conocimiento, según nos han expresado, de otras actividades que pretende realizar también dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, pero de la facción del presidente Danilo Medina? ¿Esto no sería como una forma de buscar medir fuerzas en esa parte, no, a ver quién lleva más? Esto no da la razón, nunca van a llevar más que nosotros. Pero esto no da la razón a nosotros. Respetemos la Constitución. Si nosotros respetamos que ellos hagan esos actos, que lo hagan en orden, como corresponde, pues nosotros estamos respetando la Constitución, que es lo que nosotros aspiramos. Entonces, eso es la democracia. Nosotros queremos ejercicio pleno de la democracia. Y el ejercicio pleno de la democracia se hace en el marco de respeto a la Constitución de la República Dominicana. De manera que también le auguramos éxito, porque serán los aportes que esos compañeros harán a la candidatura del compañero Leonel Fernández.